Nosotros cedemos, cuando digo nosotros digo gobierno de Canelones, intendencia y legislativo, en comodato un predio en la zona del Pinar, muy buen lugar, donde van a convivir como vecinos con un predio que, con otro predio que va a ser cedido a la UTU. Por lo tanto, ahí se va a generar una centralidad interesante que nos gusta, porque no es solo desarrollo inmobiliario, también es el surgimiento de nuevas propuestas, la educativa ni hablar, y esto es, además de nosotros ya tener el complejo del Celeste del fútbol en Canelones, ahora vamos a tener también el centro de entrenamiento de la federación. Es un centro de entrenamiento de todas las categorías, de tanto femenino como masculino, con todas las necesidades básicas en cuanto a vestuarios, piletas. Vamos a tener una cancha de 3x3 en el exterior, va a haber alguna tribuna, salas de musculación, todo lo que es básico, por supuesto aros de básquetbol, clave, y varios queremos tener para la práctica del tiro y todas las necesidades básicas para poder desarrollar jugadores lo mejor posible.